Mira, chico, quería enseñar una cosita. Mira, mira. ¿Veis los tres pollitos estos? Nacieron ayer. Esos pollitos son de el Opal y la hija del Opal, que es una portadora de Opal, ¿vale? La clásica que vemos ahí. Hija de la madraza que está aquí arriba y propiamente del Opal. Quiere decir, el padre está ya con la hija, ¿vale? El padre es Opal y la hija es portadora de Opal, ¿vale? Y esos pollos que habéis visto ahí son los tres huevos precisamente que en el vídeo anterior rescatamos de ahí, ¿vale? Que por eso quería yo, tenía mucha insistencia. Mira, y ahora hablamos un poquito del tema de la nodriza y las aspesas. No sale de mi casa. Hay canarias, todas se van, o la gran mayoría se van, pero hay canarias que tiene un don. Hay canarias que tiene un don, y esta tiene un don. Esta me ha criado ya una niña del voladero, me ha criado los tres satinés, bueno, tres satinés, perdón, los tres portadores de satinés. Y si Dios quiere, no pasa nada, y si me cría estos tres de la Opal. La veis, ¿no? Cosa más bonita. No quiero acercarme, no sé si la calidad es buena o no. No me quiero acercar para que no, para que siga cebando los pollos. Tienen los pollos al tope. Hay pajarillas, porque ten en cuenta de que estos son jilgueros. Y el piquillo de la canaria influye mucho, y hay algunas canarias que inclusive para que abran el pico, le pican un poquillo en el pico, y a algunos hasta le hacen sangre y se mueren los pollos y demás. Por eso, el día que tengáis alguna canaria que críe bien a los jilgueros, independientemente de que luego los jilgueros tengan algún problema y se mueran, pero se mueran no por culpa de ella, sino porque vengan ya con una enfermedad. Eso es distinto, ¿vale? Que hay pollos que nacen ya con algún tipo de enfermedad que bueno, que lo han cogido en el huevo, o que las madres son portadoras, y en el mismo trayecto de salida del huevo, la misma formación del huevo, ya prácticamente está infectado con E. coli, con salmonela, con alguno de estos, ¿vale? Pero si el pollo nace bien y nace sano, hay pájaras que ceban de una manera que crían los jilgueros estupendamente. Y las aspes, estas no se mueven de aquí. Ya puede tener estas aspes nuevas, pero estas no se mueven de aquí, ¿no? No. Igual que algunas van a salir, esas no. Bueno, a lo que íbamos. Lo que yo quería comentaros, lo que quiero que sepáis es que este, por ejemplo, es una pareja productora este año, ¿vale? Porque esta ha entrado en celo, y ha hecho nido, pero no pone los huevos en el nido. Bueno, ¿le hemos sacado provecho? Sí. ¿Cómo? Con la típica alfombra esta de cuando uno se levanta y, bueno, las que las tenga, ¿no? En la cama, en los pies de la cama, y se levanta, pues esa típica alfombra está puesta ahí, ¿vale? Y le rescatamos. Los huevos que vimos en el vídeo anterior que rescatamos son esos tres pollos. Son estos tres pollos. Y ha vuelto a poner huevos. No sé si ha tardado 7, 8 días o por ahí. Ha empezado otra vez a poner huevos. Tres huevos, ayer le cogí el último. Tres huevos que he vuelto a coger de aquí, de la alfombra, que lo tiene ahora esa canaria. Esta canaria lo tiene ahora. Esa. Que es la que ha criado también los otros dos. Que al final os voy a enseñar ahora. Al final han salido opales y dos machos, que lo he cesado ya, y son dos machos. Luego, bueno, ya tenemos dos para educar para mi mujer.
que son, serían los que ya todavía no comen solo, pero están a punto. Sería esos dos rescatados también de. Perdón, perdón. Esos dos huevos sí que lo puso en el nido. Y los otros tres los rompió en la bandeja. Y fue cuando yo ya compré la alfombra esta. Y cuando yo ya veía que la pájara iba a poner, le ponía la alfombra y ya está. Y lo estamos rescatando. Estamos rescatando los huevos. Pues tenemos dos pollos, que ahora los enseño. Más estos tres pollitos que nacieron ayer, más tres huevos que le he cogido ahora y lo tiene la otra canaria. Entonces, pareja reproductora está, bueno, está en celo y está haciendo niñá y demás. Hay que, bueno, hay que sacarle toda la producción que se pueda. Es así. Está muy bonito lo de criar en pureza y demás, como por ejemplo la madraza nuestra. Pero si tienes un X cantidad de pájaros y de X cantidad de pájaros solamente se te encelan 3, 4 hembras o 2 que empiezan a poner huevos, pues hijo mío, hay que sacarle provecho, porque mira todo el harén que hay aquí, ninguna entró en celo, el harén que hay aquí, por las razones que sea, ninguna entró en celo. ¿Cuál entró en celo? Aquella pareja, ¿vale? Que es la otra parvita. La parvita y el Bruno, que bueno, que ha entrado en celo, sí, y me están poniendo huevos, estupendo. La madraza, como todos los años, el día que me falte la madraza, pues ya está, me tendré que reforzar, por ejemplo, en esta, que parece que entra también, pero bueno, como ella no va a haber ninguna, ahí está, ahora lo enseño también. Esta la puse con un. ¿Dónde está? Con el amarillo aquel. Pero los huevos todos claros, 5 huevos, 5 huevos claros. Por tanto, como esta es primeriza, no sé yo cómo iba a resultar, no me fiaba mucho. Le he quitado los huevos, 3 de ellos, y se lo he metido a la madraza. ¿Vale? Lo que tiene la madraza ahora mismo es de esta pareja, del Bruno y la jilguera parva que hay aquí. Y creo que han nacido los pollos. ¿Vale? Han nacido los pollos. Entonces, si tenemos esta produciendo, tenemos esta produciendo y tenemos esta produciendo, os lo digo, que está muy bien el sentimentalismo de criar en pureza y que está muy bien, que yo también lo apoyo. Pero cuando te crían nada más que tres parejas de todas las que hay aquí, ahí tienen la nodriza. Ya está, es así. No, no hay que darle mucha más vuelta, ¿eh? No hay que darle, porque si puedes sacarle 5 nidas a estas que están productivas, se le saca 5 nidas. Si le puedes sacar 4, 4. Pero si por criar en pureza y tener pocas parejas que están reproduciendo, crías nada más que 2 nidas, pues estás perdiendo el tiempo. Con estos pájaros, ojo, con estos pájaros, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo de sacar pájaros con mutaciones. Que luego, para nosotros, por ejemplo, que es para el tema de educarlo en el cante y sacar cepas para el canto de pájaros mutados, pues estamos perdiendo tiempo. Que es un año, que esto no es que yo ahora mismo esto nos sacan y dentro de 3 meses volvemos a empezar la cría, que esto es de año en año. Y el año que viene no sabemos si esta pájara va a entrar en celo o no. Es que no lo sabemos. Entonces, si ha entrado este año pone 10 huevos, 10 huevos. ¿Qué puede poner 20 huevos? 20 huevos. Yo no voy a forzarla nada, será ella quien quiera ponerlo. Pero que si pone 20 huevos, 20 huevos voy a sacarle. Y si pone 10, 10. Y si pone 5, 5. Y si pone 3, 3. Pero no por sacar en pureza, por intentar sacar en pureza ahora mismo. Eso es cuando tengas muchas parejas y tengas el lujo, quieras hacerlo. Pero ahora mismo, pareja que sea productiva, pareja que va a la nodriza. O sea, no os compliquéis la vida, yo lo tengo claro. Podéis ver mis vídeos desde el principio y habéis visto cómo estaba yo frustrado, cómo se morían los pollos y demás. ¿Vale? Ahora, ¿por qué no se mueren? Pues no lo sé, ¿por qué no se mueren? Puede ser que no utilice yo el antibiótico, puede ser que pájaro que ha sobrevivido, pájaro que yo me he quedado, puede ser que se haya generado una cepa ahora mismo un poco más resistente y que los pollos que nazcan, nazcan sin enfermedades. Puede ser que por esta cepa que vamos criando sin antibióticos, generen, genéticamente sean más fuertes
y produzcan defensa para luchar contra enfermedades. Que si estamos todo el día con el antibiótico, estamos todo el día con medicándolo, no pase, puede ser. Hilando, que la cosa va por ahí, ¿vale? Aquí hay dos opciones. O empezamos los protocolos de toda la vida de Dios y empezamos a tirar aquí a de cuello a estos animales, o intentamos hacer una cepa lo más resistente posible por sí sola. ¿Qué te cuesta eso? Pues unos cuantos años sacando un pájaro, dos pájaros, muriéndose una pila de pájaros y así. Entonces vosotros veréis. Hay efectos rápidos, que es utilizar medicamentos, y probablemente se saquen pájaros. A la larga te va a perjudicar, porque o cambia sangre y cambia de estos de otros que no lo hagan o lo que sea, o tú misma o mismo vas a debilitar tu cepa. O saber que van a morir. Van a morir, por mucho que intente, van a morir. Y va a seguir la siguiente y de 5 te va a quedar 1. Y va a seguir la siguiente y a la 2 de 5 te va a quedar 2. Y a lo mejor va a ser la siguiente y así vas a estar unos cuantos años. Pero a lo mejor puedes crear una cepa que resista enfermedades de tu aviario y que ellos por sí solos, a su descendiente, pues le den armas para poder luchar. Y a lo mejor, yo no sé, aquí está. Dos huevos que han salido para adelante. Tres huevos que acaban de nacer, bueno, pues ahora lo veremos. Otros tres huevos que acabo de meter ahí, pues ya lo veremos. La madraza, ya lleva tiempo conmigo. Dos huevos que nacieron, dos pollos que están ahí. De esta pareja, bueno, el Bruno es hijo del bicho de hace ya tiempo, ahí está. No lo sé, creo que acaban de nacer los pollos, que son de esta pareja. No sé si van a resistir, no van a resistir, va a salir con el punto negro, no van a salir con punto negro, va a tener algún tipo de enfermedades, no lo sé. Pero puede ser que el año que viene, pues bueno, tengamos otra cepa más fuerte. Y puede ser que el siguiente año tengamos otra cepa más fuerte todavía que esta. Entonces, hay dos caminos. Un camino muy penoso y otro camino más fácil. Pero a la larga, en el camino más penoso, se va a ver una luz muy grande. Y en el camino donde todo está muy bien, pues el final se va a cerrar la luz. Seguro, seguro. Pero todo el mundo coge el camino más fácil. Y muchos que me habéis escrito que se os mueren los paros, que etcétera, etcétera, pues igual que a mí, mirad mis primeros vídeos. Y yo no he hecho nada, Pájaro que se pone malo, pájaro que trato. Pájaro que no está malo o no está enfermo, pájaro que no se trata. Y ya está, y que sea lo que Dios quiera, y a rezar. Y mi limpieza, no creáis que es una limpieza extraordinaria, ¿vale? Se limpia cuando tengo tiempo y se puede. Pero esto de estar limpiando todos los días, os digo que yo, particularmente yo, que no digo que tengáis que hacerlo. Yo, por ahora no lo hago. Limpio cuando tengo que limpiar. ¿Vale? Y ¿qué más? Poco más, que os estoy dando la chapa mucho, ¿no? Venga, os enseñaré los opales que salieron. Os enseñaré algunos de los portadores de satiné, que están en voladero. Y vamos a ver si la madraza nos deja de ver los pollitos que tiene ahora. Y vamos viendo un par de cosillas. Venga, vamos a ver si nos deja. Venga, a ver. ¿Me va a dejar ver algo o no? ¿Tienes pollitos? Los pollitos no son hijos tuyos, pero... Vaya, aquí hay un huevo que tiraría ella. A ver. ¿Tienes algo o no? A ver. ¿Alguna milla, no? Anda, porfa. ¿Por qué no me deja?
Venga. Venga, déjame, yo quiero ver si hay pollo. Venga. Venga. Darte un poquito, anda. No vea qué pesadita eres. No sé si se ve bien porque el móvil no coge bien. Ahí se mueve algo, ¿no? Pero bueno, ya está. Vamos a dejarla porque hay pollo. Venga, vamos a dejar esto cerradito. Ponerle su... Ahí. Bueno, ya os enseñaré los pollos un poquito más adelante. Hay pollo que no son de ella, ¿eh? Ojito. No son de ella, son de esta pareja. Del Bruno y esta parvita que otra vez están haciendo el nido. Bueno, pues ya está. Venga, vamos abajo a enseñar lo demás. Bueno, antes de ir abajo, vamos a ver esta. Mira, esta es de la primera. Esta es de la primera cría de la madraza, ¿vale? Salieron dos pájaros del Bruno y la madraza, ¿vale? Y obviamente por autocesaje, ya sabéis que todas las que salgan mutadas, esta será seguramente una bruna, son hembras. Ponte bien, nena. A ver, esta ya come sola. Ah, ¿qué eres, murciélago ahora? Venga. Esta es una brunita. Hija de la madraza más arisca. ¿Cómo se nota? Muy chiquitita. ¿Cómo se nota que viene del barba? Venga, ponte bien. ¿No? Esta es hija de la madraza y el Bruno. Ya sabéis el Bruno cuál es. ¿A qué? ¿Vale? Aquel que hay. El Bruno aquí. Y el hermano es el que estamos educando ya. Ponte bien. No ve cómo estás hoy, ¿eh? ¿Vale? Autocesaje. Todos los que salgan mutados son hembras. Todos los que salgan clásicos serían portadores de Bruno. ¿Eh? Entonces, esta ya la tenemos aquí y seguimos por abajo. Mira, aquí están los opalitos. A ver si nos los traemos un poquito para acá. A verlo bien. Mira. ¿Vale? Estos son los opales. ¿Vale? De la primera postura. Mira qué cosa más bonita. ¿Veis el grisáceo de las alas? Pasa que el móvil enfoca primero los... Son más ariscos. Venga. Dos masitos, ¿vale? Están ya cesados. Y son dos machitos, así que ya para a ver lo que hacemos con ellos, a ver si se educan bien y vamos a ver, ¿vale? Se los he quitado hace poco, ¿eh? Y dice que no los he criado a mano desde que estaban encañonados. Mira, qué cosa más bonita, ¿eh? ¿Vale? Estos son los opalitos. Hermano de los tres que acaban de nacer y de los tres huevos que van pues a empollar, empezó a empollar ayer la canaria. Seguimos. Mirad, este es, a ver, aquí se ve mejor, ¿no? Sí, este es el hermano de la brunita que habéis visto arriba, ¿vale? De la brunita que habéis visto arriba, que por autocesaje, este pájaro sería clásico, si lo veis, portado de Bruno. Un poquito más grande que la hermana. ¿Vale? Es un masito. Mira cómo está ya. ¿Qué hace? ¿Eh? Este sí lo he criado desde que estaba encañonado. ¿Lo veis? Ahora fijaros bien porque os voy a enseñar otro que viene de la satiné. ¿Vale? Clásico que viene de la satiné. Veréis la cabeza que es más clarita, la espalda que es más clarita. Bueno, pues este es el hijo de la madraza y del Bruno. Venga, vamos a mirar el de la satiné. Uno de ellos. Mirad, este es de la satiné. Este es de la satiné y un pájaro de campo. Bueno, aquí no se ve muy bien. Los hermanos se hizo más clarito, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué hace mi niño? ¿Eh? Venga, ponte bien. Ponte bien. Venga, ponte en el palillo. Ahí. ¿Qué? 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 Mira cómo está ya de grande, ¿vale? Pajarito muy bonito. Es otro macho. Este sería portador de satiné, ¿vale? Un pájaro que será clásico, pero portador de satiné. ¿Vale? Mira. Ya está grandecito. Vamos a ver los hermanos ahora.
Mira, estos son los hermanos del último que acabo de enseñar, que vienen de la Satiné también. Estos son más claritos, ¿lo veis? Que tienen, son más claritos de cabeza, en la cabeza, un poquillo en la espalda. Luego el pecho es más clarito que los jilgueros normales, pero que va a salir igual que un jilguero clásico. Seguramente con los colores más definidos, que decir, los blancos más blancos, los negros más negros. O sea, los negros nítidos, blancos nítidos y rojos nítidos. Que como son algunos parvas, ¿vale? Que van difuminado el blanco y demás. Mirad, estos son más ariscos. ¿Por qué? Porque se lo he quitado a la canaria casi, casi, casi comiendo solo. Mirad. Mirad, qué cosa más bonita. Además, visteis un vídeo y estaba estos pollos todavía con la canaria. Son grandecitos, ¿vale? Mira, si veis la espalda, siempre la espalda y donde está el obispillo, que es más blanquito. Mi paro más bonito. Este es uno, es otro mosito, que se lo hemos quitado después de estar escuchando todos los toins de la canaria, todas las pías y demás. Y este es otro hermano más. Mira, ya te digo, son más ariscos por lo mismo. Si habéis visto el hermano, está más, es más tranquilito. ¿Lo veis? Mira qué paro más bonito. A ver si cogiera buenos cascabeles, cogiera buenos huibleos, cogiera buenos martilleos y lo realizara con un metal grande y fuerte. Bueno, vamos a ver. Mirad dónde está y ahora os enseño cómo los tengo. O sea, ahora mismo están así, ¿vale? No estoy preocupado ni nada por el estilo. Ahora lo veréis, dónde está. Venga, un segundito. Mirad dónde está. ¿Lo veis? Dos auriculares, dos pájaros viéndose. Por ahora. Por ahora. ¿Vale? Y están escuchando música. Y mira dónde está. Ahí está. Ya la semana que viene ya irá individual, pero irá igual. Ahí tenéis esto y ahí tenéis el móvil. Que no hay que agobiarse tanto. ¿Qué copiarán? Ya veremos. El padre es un parva. La madre es una mayo satiné. Ya veremos. ¿Vale? Bueno, chicos, no me enrollo más que no vea, ¿no? Venga, ponerme algo en los comentarios. Venga, hasta luego.